Muy bien, a día 7 de octubre del año 2022 nos encontramos nuevamente aquí en la zona de la Avenida Universitaria con la extensión de Metropolitano hacia el norte, en este caso Caraballo. Estamos en aquella sección de cruce que anteriormente era por aquella zona donde está la señorita y el caballero cruzando y se iba más allá. Esta vez se ha tal vez reducido la distancia que tenemos que recorrer. Acá tenemos Hipermercado Metro. Y vean, se ha hecho una nueva abertura en esta zona. Ya no tenemos que ir hasta el fondo, pero antes tenemos que recorrer hasta la avenida, hasta lo que es el término de este Hipermercado Metro y unos metros más adelante. En esta oportunidad se ha abierto un nuevo sector porque ya esta sección central se ha culminado. Como pueden ver, el cruce ya está muy cerca a la avenida Belaúnde, al cruce con la avenida Belaúnde Oeste, si se dan cuenta. Entonces, esto ya nos permitirá aligerar un poco más el recorrido de esta zona, pero a la vez también ya nos está dando cuenta de que este sector de construcción de la avenida se está habilitando muy pronto. Vamos a dirigirnos hacia esa zona allá al frente. Bien, ingresaremos unos metros más adelante. Estamos viendo el cruce aquí adelante donde está aquel caballero cruzando, el trabajador. Estuvo el antiguo pequeño óvalo Abelardo Quiñones y allí lo tenemos. Ahora se ha habilitado ya un sector circular. Ya no está la base del monumento como tal. Se ha retirado adelante lo que es el paradero Belaúnde. Y aquí vemos que se está ampliando un poco más hacia la izquierda, prolongándose hacia Belaúnde Oeste, en dirección a la avenida Tupac Amaru, aproximadamente unos 50 metros hacia allá. ¿Por qué? Porque esta vez ya se habilitó la zona central y se está extendiendo ahora las alas de esta avenida. Este trabajo que se realiza ahí al frente, vemos aquí el camión y obviamente se está profundizando mucho más la vía alterna de un ala hacia el este, también va a ser desarrollada hacia el oeste, en dirección a la avenida del Retablo. Ya se ha acercado a esta zona a ambos lados. Quiere decir que el trabajo que vemos aquí en estos momentos desarrollándose a esta fecha también se va a realizar en el otro lado. Bien, decíamos que muy pronto se va a habilitar este sector de la avenida Metropolitano, extensión hacia el norte. Ya la zona central que vemos, el óvalo, ha sido ya culminado y vemos los trabajos en las alas, ambas alas de la avenida Belaúnde Oeste. En este sector, en dirección hacia el este, vemos las estribaciones andinas hacia el fondo. 50 metros se está extendiendo este trabajo. Y por el otro lado, vemos también que se está cubriendo este sector para realizar los trabajos a futuro. Ya los sardineles, los marcos tal vez de esta estructura se han desarrollado. El antiguo óvalo ya no existe, no tenemos la base de esta secuencia. Ahí está. Ya no existe este segmento, solamente se ha habilitado, parece que ahí va a haber ahí los semáforos. Y el paradero ya se está culminando, también los últimos elementos agregados. Hacia el oeste, es la avenida Belaúnde Oeste en dirección a la avenida del Retablo. Se va a completar tal vez los trabajos en esta zona. Y hacia el este, como vemos los trabajos también aquí. Es el alcance a la fecha, estamos a día 7 de octubre del año 2022 y vemos que ya se realizan los últimos agregados para esta finiquitar el trabajo en este sector de Metropolitano Norte. Bien, nos despedimos entonces de este pequeño avance que se está desarrollando a la fecha. Ya muy pronto se va a inaugurar este sector de esta importante avenida, este importante cruce de avenida, de avenida Belaúnde Oeste con la avenida Universitaria. Un poco más de paciencia para los trabajos que todavía se necesitan realizar a ambos lados y ya muy pronto se verá pues el desarrollo, el desenvolvimiento de los medios de transporte requeridos en la zona. Bien, será hasta una próxima, cuídense mucho con este pequeño trabajo aquí, dejamos las imágenes hasta otro momento, cuídense mucho y bueno, hasta luego.